voy a tocar ahora entonces el llamador a la velocidad que se tocaría en una chalupa la verdad es que entre el bullerengue y la chalupa la única diferencia sería la velocidad entonces se hace la misma entrada y eh, el ritmo va un poquito más rápido voy a tocar entonces eh, cómo iría la entrada y el y el, y el llamador de una chalupa un, dos, tres, cuatro. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como se toca el bullerengue de Chalupa. quisiera para terminar eh, hablar un poquito terminar la afinación del llamador eh, y este en particular pues es un, un llamador también hecho por emilsen pacheco como se dan cuenta es un llamador que, que tiene la boca un poco más cerrada es diferente a los llamadores de gaita porque los llamadores de gaita son un poco más cortos este es un llamador largo más larguito tiene la boca un poquito más cerrada y la afinación no se no se tiende a subir tanto el tambor para que quede muy, muy les dicen requintados o que quede muy muy agudo entonces pues la afinación se hace pegándole a las estacas y al aro eh, y en este caso si ustedes sienten la afinación de este llamador no es una afinación muy aguda y en particular es también mi gusto y siento que es la estética de este estilo que eh, no se no se eh, afine tan agudo el llamador entonces sería la forma como funciona el llamador en la chalupa